Hola, ¿qué tal? Soy el doctor San Agustín y en este vídeo vamos a hablar sobre la rubeola, que es una infección aguda, contagiosa, que da una erupción cutánea, un exantema en la piel, el rosáceo, y que es importante porque cuando afecta a la embarazada puede dar abortos o malformaciones congénitas. Entonces hay que estar al tanto, es una cuestión importante. Es un virus ARN de la familia Togaviridae o Togavirus y se presenta en un contexto epidémico, o sea, de personas que no están de niños que no están vacunados. En cuanto a la incubación, normalmente es de 2 a 3 semanas y los pródromos suelen ser de 1 a 4 días. Quedarán febrícula o a veces pueden dar adenopatías, o sea, ganglios inflamados, pero que normalmente no se suelen dar en niños estos pródromos. Suele ser en adultos y en adolescentes. La clínica típica es un exantema tipo rosáceo, como el que se ve aquí a la izquierda, que empieza en cara y cuello, dura unos 3 días. Aquí la foto se puede ver, y luego va hacia el tronco y puede llegar hasta los pies. No confluye y puede ir asociado a un síndrome gripal con dolor de garganta, febrícula, conjuntivitis, adenopatía. Este puede haber a nivel suboccipital y retroauricular. En niños suele ser leve, pero en adultos puede llegar a ser más importante y llegar a afectar a pulmón o al sistema nervioso, dando neumonías o encefalitis. Un síntoma típico sería la señal de Pforzheimer, que es una aparición de vesículas de tipo rojizo a nivel del paladar. Vesículas rojas pequeñas en el paladar. Se pueden presentar hasta un 20% de los casos. En cuanto al contagio, es contagioso de 2 o 3 días antes hasta 7, 5 o 7 días después y luego va disminuyendo mucho la posibilidad de que vaya a infectar. En cuanto al tratamiento, es un tratamiento sintomático, suele usarse el paracetamol. No hay un tratamiento específico para esta virosis, como tampoco para el sarampión o para otras que habíamos comentado, pero en niños suele tener bastante buena evolución, es más fácil que se complique en adultos. La prevención suele ser simplemente el aislar a la persona afectada para que no contagie y sobre todo la vacuna con virus atenuados, que normalmente se pone en la triple vírica, que es de sarampión, rubeola y parotiditis. O sea que esto sería importante. En cuanto a la rubeola congénita, pues se produce cuando una embarazada se contagia durante las primeras semanas de embarazo, incluso previo al embarazo, y afecta al embrión y puede dar abortos espontáneos en un porcentaje de casos y malformaciones que pueden afectar a nivel ocular, a nivel auditivo, a nivel cerebral, en fin, a diferentes niveles. Es importante entonces vacunar en mujeres en edad fértil, porque si se contagia la mujer en edad fértil y queda embarazada, pues puede darse la rubeola congénita que puede contagiar al embrión en 90% de los casos y con consecuencias, como hemos dicho, muy importantes. El niño cuando nace, el neonato, puede ser contagioso durante el primer año. El diagnóstico clínico es difícil porque los síntomas son leves. Normalmente se puede hacer por una serología que se determina la IgG o la IgM. La IgM nos daría indicación de que hay una infección aguda y la IgG sería la que nos indicaría que hay anticuerpos, ¿no? O que la persona está vacunada. Entonces, como decía, resaltar aquí que es importante la vacunación, concretamente en mujeres en edad fértil, y seguir las pautas de vacunación recomendadas por las autoridades sanitarias. Y bueno, eso es todo. Si quieres ver más vídeos, dejo aquí unos enlaces a los vídeos de sarampión y varicela. Y si quieres colaborar con el canal, pues recuerda suscribirte, hacer clic en me gusta y compartir en Facebook, Twitter y otras redes sociales. Muchas gracias.